Con el presidente Nixon enfrentando una reelección incierta, los candidatos del Partido Democrático lo acusan de no terminar con la participación americana en Vietnam. El informante. Miembros del comité para reelegir al presidente se reunieron en Jacksonville durante el viaje de campaña en Florida. Y para un reportaje sobre eso, tenemos a Georgia Wilson. La esposa del fiscal general, al señor Richard Kleindienst. Es el último fin de semana de nuestra extravagancia de un mes. Todos los tamaños, todos con rebajas. En Washington, otra demostración pública de ciudadanos que se oponen a la guerra de Vietnam. El reportero Alan Witten. Fue festivo mientras el público se reunió en el Capitolio. En una hora, miles de personas se tomaron de la mano para crear un círculo de protesta contra la guerra alrededor del Capitolio. Una hamburguesa, comemos lo mismo todas las noches. Pero hasta una hamburguesa puede ser una cena diferente cada noche. Cansado de limpiar después de eso, limpien tan solo un segundo con el cafetero. La limpieza es lo más sencillo que hay. Pruébelo o le devolvemos su dinero. Basado en los libros de Mark Felt y John O'Connor. Mark Felt. 11 de abril de 1972, 203 días antes de las elecciones. Caballeros, señor Dean. Es como una maldita revolución rusa ahí afuera. ¿Por qué no arrestamos a nadie? Porque estar ahí no es un crimen. El presidente necesita su consejo ahora. Sí, el señor Hoover lleva encargado del FBI unos 40 años. 50. Malditos 50 años. ¿Saben que Johnson y Kennedy querían despedirlo, o no? Pero no tuvieron las bolas. Si el presidente le pidiera al señor Hoover que se retire voluntariamente, ¿cómo sugiere que lo haga? Sabemos que eres amigo de esta administración. Nos gusta ver que nuestros amigos tengan lo que se merecen. ¿Serías el siguiente en la fila? No hay fila, señor Mitchell. El presidente pregunta. ¿El señor Hoover querría conservar su auto a prueba de balas? Eres un político real, Felt. Entonces, gracias por venir. Si me permiten. Hay algo que el señor Hoover sabe que no han dejado de pensar. Cuando el FBI escucha rumores o información tal como vi a este o aquel con otra mujer que no es su esposa, o con otro hombre que no es su esposa, se supone que debemos escribir todo, y de hecho lo hacemos. Escribimos todo en documentos. Esos documentos llegan a mí y decido qué información necesita saber el señor Hoover. Luego le envío eso al señor Hoover, y el señor Hoover mete todo en sus archivos privados para mantenerlo a salvo, lejos de las manos de personas indiscretas. Personas que podrían hacer daño si esa información se filtrara, por ejemplo. Y se volvieron tema de dominio popular.
Y a veces, por ejemplo, el señor Hoover va con los asistentes más cercanos del presidente y les dice, señor Ehrlichman o señor Mitchell, quiero que sepa que recibí un reporte sobre usted y esa otra mujer. Y quiero decirle que no me parece que haya razón alguna para que hagamos algo más al respecto. No hay violación. Está a salvo. Nosotros, el FBI, mantenemos sus secretos a salvo entre nosotros. ¿Cuánto lleva en el FBI, Felt? 30 años. 30 años. Es mucha información, muchos archivos. Gracias, señor Felt. Gracias, caballeros. Señor Dean. Chuck, tu Manhattan. Permíteme. Perfecto. Toma algo si quieres. Hola, mi amor. Hola, cariño. Les presento al matadragones jefe, guardián del sueño americano. Por favor, Mark, por lo menos sonríe un poco. Eddie, déjala en paz, es la mejor. Ven acá. ¿Escuchaste? Necesito un trago. Eso hola. Escuché. Hola, cariño. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces? Mira. Por favor. No entiendo cómo demonios hago esto. Sí, señor. Así se hace. Anda, míralos. Con actitud. Y son muy elegantes. Oficinas centrales del FBI. Señor Felt, subdirector asociado. ...178 días antes de las elecciones. El archivo del grupo Weather Underground. Buscado por el FBI, Michael Louis Pieger. Comunicación de Weather Underground. ¿Cuántos bombarderos van? Un par de docenas. Cifras precisas, señor Miller. 29. Con metralla de clavos. Esos chicos no están jugando. Están avergonzando al FBI. Llama a la oficina de Nueva York. Está muerto. ¿Quién? El señor Hoover murió. Su sirvienta lo encontró en el piso. No estaba respirando. Parece un infarto. Pon todo en movimiento. Sin errores, caballeros. Ni uno solo. Oficial y confidencial. Personal y confidencial.
Buenos días, Felt. El fiscal general adjunto. Pat Gray. Es una mañana complicada para todos. Así es. El señor Miller se encargará de los arreglos del funeral. Tengo las instrucciones del fiscal general sobre asientos y protocolos. Del funeral se encargará el FBI. El fiscal general se sentará junto al vicepresidente. El FBI lo manejará a su manera, señor Gray. También tengo instrucciones para los archivos del señor Hoover. Debo tomar posesión de ellos y llevarlos a la Casa Blanca. ¿Cuáles archivos? Los archivos secretos del señor Hoover, los personales y confidenciales. ¿Oficiales y confidenciales? Los oficiales y confidenciales. No hay archivos secretos. Agradecemos este día con brazos abiertos por J. Edgar Hoover, por su confianza de toda la vida en él, su devoción inamovible para con la nación, su elevado patriotismo, su compromiso con la justicia y la paz de la nación. Rogamos ser igual de fuertes, valientes como él, leales como él fue leal. Servir como él sirvió, amar a la nación como él la amó. Quiero hablar contigo. Bill Sullivan y Mark Felt. Juntos otra vez. ¿Quién lo hubiera pensado? Creo que fui yo quien te recomendó con el anciano para tu primer gran ascenso. Sabes que así fue. Claro, Mark Felt nunca olvida. Por eso le agradas a todos. Diablos. Me agradas a mí. Y a mí nadie me agrada. ¿Qué quieres? Estuve 30 años en el Bronx. Igual que tú. Eras el fantasma del director. ¿Ah, sí? Grabaste a Luther King con otras mujeres y le enviaste las cintas a su esposa. ¿En serio necesitas que lo diga? Esos días se acabaron. Tenías que irte. Pudiste ser tú, Mark. Solo fui yo porque era quien era. Tú y yo somos un ecosistema. Así funciona la naturaleza. Mantiene todo en equilibrio. Y ahora el rey ha muerto. Larga vida al rey. ¿Eres el nuevo rey? Tú dime, ¿eres el nuevo amigo del presidente? Mark Felt. Integridad. Valor. Fidelidad. El hombre del gobierno por excelencia. ¿Quieres saber lo que todos piensan de ti en verdad? ¿Lo quieres? Competente, confiable, leal. ¿De eso qué tiene de malo? Nada. Si eres un labrador. Hoover se ha ido. Ahora estás solo. Sosteniendo tu propia correa. Dick. Sí. Bueno, sí, pero... Bueno, disfruté cada uno de los días.
El FBI ha sido un hogar para mí y mi familia los últimos 30 años y... Sí. Un nuevo día. Sí. Un nuevo comienzo. Eso es lo que yo haría. ¿A quién tienes en mente? Perdóname, ¿podrías repetirlo? ¿A quién? Bienvenido al FBI. Un rostro amigable. ¿Caballeros? Adelante, señor Gray. Sé que el buró tiene sus armarios y esqueletos. Cuenten conmigo para mantener esas puertas cerradas. Seré honesto. Fui comandante de un submarino en la Marina. Fui padre, confesor y amigo desde los 18 años. ¿Sabían eso? No soy un hombre que sospeche de las cosas. Y por eso es extraño que sea el director del FBI. De hecho, cuando el presidente me llamó, mi esposa me rogó que lo rechazara. Pero el presidente no estaba preguntando. ¿Entienden de qué hablo? Ahora, permítame también ser honesto, señor Gray. El FBI es la institución más respetada del mundo. Es una de las dos cabinas de pilotos del país. Y es lo que es porque nadie del exterior pudo entrar jamás. El señor Hoover fue viejo durante años. Sabemos que tú eres quien dirige el FBI, Felt. Tu reputación es... Déjame terminar. No tienes experiencia en el cumplimiento de la ley. Eres de afuera. Tienes que pelear esa batalla. Pero voy a ayudarte. Pues aprecio eso. No. No es un acto de generosidad. Se trata de este edificio y lo que pasa aquí dentro y lo que significa para el país. Eso es lo único que me importa. Siempre y cuando pongas al FBI primero, podrás contar conmigo. Ahí está tu oficina. Pensé que te darían el trabajo. ¿De qué me perdí, eh? Tú y el señor Hoover. ¿Ya no recuerdas el por qué le agradabas tanto? Siempre dijo que los dos tenían los mismos enemigos. Por eso. ¡30 años! 13 mudanzas. 13 casas que dejé. 13 casas que crear. Dejé a todos los amigos que tuve. Y mantuve la boca cerrada, como una perfecta esposita del FBI. Hasta que un día despiertas y eres tan diferente a quien eras que no puedes recordar cuál era el punto en primer lugar. Hasta que solo queda una cosa en mi cabeza. La única idea en mi cabeza era al menos Mark va a obtener ese puesto. Y eso lo compensará todo. Audrey. No te merecen. Ellos no nos merecen. Tienes que renunciar. Cuando el buró esté en mejores manos, me iré.
133 días antes de las elecciones. ¿Qué pasa? Esto se está complicando. Más vale que vengas. Cinco hombres con guantes blancos y cámaras fueron atrapados el día de hoy en el cuartel central del Comité Nacional Democrático en Washington. Al parecer no iban armados y nadie sabe aún qué hacían ahí. Toma eso, necesito un sustituto de la forma. Hotel Watergate. La bolsa 59. Señor Conkle, directo a las oficinas de los demócratas en Washington. ¿Quién es nuestro espía? Baldwin Alfred C. Se reportó hace 6 semanas. Dijo que era más que un vigía. Dijo que se supone que escuche cosas de mujeres. Los demócratas tienen problemas con sus esposas. ¿Dijo quién le dio las instrucciones? Baldwin es de los nuestros. Ex-FBI. Trabajaba con Bill Sullivan. ¿Cuando estaba en el buró, estaba en el grupo del señor Sullivan? Eso creemos. ¿Qué hay de las conexiones con la CIA? Ni idea. ¿Por qué? Porque hace 30 minutos, 4 de esos ladrones le dijeron al juez que son ex-agentes de la CIA. ¿Qué diablos es esto? Una de las historias más fascinantes y exóticas que ha surgido en Washington D.C. es lo que se dice hoy sobre el Capitolio. Robert Endicott cubrió la historia. Los oficiales demócratas tuvieron una serie de reuniones para hablar de mejorar la seguridad en las oficinas centrales cerca de Washington. La Casa Blanca no ha ofrecido ninguna declaración oficial, pero un asesor cercano al presidente que pudieron ver visitando China el mes pasado dijo que el presidente está muy preocupado por el allanamiento y mantendrá bien vigilada la investigación. En otras noticias... El señor Lano se encargará de esto. 2:15, domingo por la mañana, la policía encuentra a los sospechosos dentro de las oficinas del Comité Democrático Nacional. Identificamos al líder. Es profesional. 5 años en el FBI, 19 en la CIA. Luego se fue de la CIA y se encargó de la seguridad del fiscal general. Se encargó de la seguridad en la Casa Blanca para el Comité de Reelección. El líder de los ladrones se encargó de la seguridad para reelegir al presidente. ¿Eso fue lo que dijiste? Eso fue lo que dijo. Continúa. Es aún más raro. El vigía estuvo 3 años en el FBI. Luego el fiscal general lo reclutó para ser el guardaespaldas personal de su esposa. Solamente continúa. El vigía dijo que Howard Hunt era el líder. Y Hunt también era de la CIA. Pero escuchen, hace un año nos pidieron investigar sus antecedentes para un trabajo en el gobierno. ¿Y lo aprobamos? Sí, para... trabajar en la Casa Blanca como consultor de asuntos confidenciales altamente sensibles. ¿Así se llama ese puesto? La Casa Blanca, Justicia y la CIA querrán saber todo lo que sabemos. Pero no les vamos a decir nada. El fiscal general ya nos llamó. Nadie va a hablar con el fiscal general. El fiscal general nos da órdenes. Yo te doy órdenes. ¿Qué hay del director? Yo me encargaré del director. Aún no hay una explicación sobre por qué los sospechosos de Watergate intentaron poner micrófonos en las oficinas de los demócratas. Un vocero del fiscal general dijo que el FBI ya lo está investigando. Su reporte será entregado a la División de Crímenes para que tomen medidas. John Dean, el consejero del presidente, entró a las oficinas del director. Avísame cuando salga. Sí, señor Feld. El señor Dean se fue y el director va a salir a jugar golf. ¿Qué estaba haciendo John Dean en el edificio? Me parece que esto es demasiada información sobre el allanamiento. Seguimos recopilándola. Esto es solo el comienzo. Bien. En primera, no habrá más entrevistas con la Casa Blanca o los de la CIA sin previo aviso. ¿Qué? ¿Permiso de quién?
Denos un minuto. Dije fuera. El FBI es muy independiente. Estoy consciente de eso. ¿También estás consciente de que no necesitamos pedir permiso a nadie para movernos? Si renuncias a eso una sola vez, nunca lo recuperarás. Jamás. No seas tan dramático. Ni siquiera sabemos qué es esto. Exacto, no sabemos. Pero lo averiguaremos. A eso nos dedicamos. No trabajas para ellos. Ahora eres el director del FBI, ¿entiendes? ...48 horas. Acabaremos con la investigación y seguiremos con el resto de nuestras vidas en 2 días. Tienes 48 horas. Gracias. Todo perfecto. Dígame si necesita algo más. Gracias, Linda. Regreso enseguida con su orden. De acuerdo, gracias. Te ves muy mal. ¿Quieres comer? ¿Para usted? Solo café, gracias. ¿Cómo dirías que ve esto, Sandy, y tus amigos de la revista Time? ¿Lo de Watergate? Honestamente, nadie en la revista Time o periódico que conozca puede entenderlo. Exagentes atrapados poniendo micrófonos. Pero parece que aquí hay gato encerrado. Te aseguro que tu viejo amigo Sullivan extraña al FBI. La Casa Blanca le dio un trabajo de porquería esperando a que Hoover muriera. Sullivan quiere volver. El presidente quiere que vuelva para manejar al FBI a su gusto. Nixon y Sullivan. Esos dos son como gotas de agua. Aquí tiene. ¿Nos darías un poco de pie, por favor? ¿De cuál? Tenemos de manzana, arándano... Elige tú. ¿Qué hacemos aquí, Mark? Me dieron 48 horas. ¿Para qué? Para acabar con la investigación de Watergate. ¿Quién? ¿Gray? ¿Pat Gray, director del FBI? ¿Le ordenó al FBI que pare su propia investigación?
Hay llamadas que no se nos permite hacer y registros de bancos y teléfonos que no podemos ver. Desde que te conozco, nunca has revelado un solo secreto real. Nada más que el discurso de la compañía. Es territorio desconocido para ti. Te pregunto de nuevo, ¿qué estamos haciendo? ¿Un poco de ayuda o venganza? Quiero que dejen al FBI hacer su trabajo. Es todo lo que quiero. ¿Y quieres que te ayude a destapar todo esto con una historia? Entiendo por qué no te dieron ese puesto. Deben tenerte mucho miedo. FBI fascistas. Te extraño. Sé que no debería decir eso. Está bien que lo digas. No. Demasiado emocional. Te necesito demasiado. ¿Dónde estuviste esta noche? Las operadoras dijeron que no sabían dónde estabas. Porque no les avisé. ¿Qué hay de la señora Judy? Tampoco sabía. ¿Pero le enseñaste a decir eso siempre o no? ¿Si llamaste para preguntar por Jung? Llamé a todos sus amigos. No han sabido de ella en casi un año. ¿La estás buscando? ¿La agencia de la ley más poderosa en todo el mundo la está buscando? No puedo hacer eso. Ah. ¿Va contra las reglas? No sabemos qué van a descubrir. ¿O sí? Cinco arrestados con relación al espionaje. Oficina de campo del FBI en Washington. ¿De dónde diablos sacaron eso? Por Bob Woodward y Carl Bernstein. Washington Post.
Señor Bates. El Washington Post dice que sabemos quién es el líder de lo de Watergate. Y esta mañana, nuestro amigo de la revista Time, Sandy Smith, llamó al director interino para decir que está preparando un documento sobre el FBI planeando ocultar la historia. Dijo que el director le puso un límite de 48 horas a la investigación. ¿Cuál es tu punto? ¿Es verdad? Alguien en esta oficina habló con la prensa. El punto, señor Lano, es que las filtraciones matan las investigaciones. Oye, oye, tranquilo. Cálmate, por favor. Tranquilo. Si quieren investigar la filtración, adelante. Háganlo. Pero hay unos 200 agentes de campo de aquí a Los Ángeles siguiendo pistas. Y tienen que hablar con todos ellos también. Cuida tu tono frente al señor Felt. Puedo garantizar que no fui yo ni ninguno de los que estamos en esta sala. Donald H. Segretti. Sacaste ese nombre de los registros de Howard Hunt. Llamó a Hunt una docena de veces, sí. Aquí dice que Segretti era abogado en el Departamento de Tesorería. Lo pagaron con la cuenta que financió Watergate. Una cuenta del comité para elegir al presidente. ¿Quién es el jefe del comité? John Mitchell. El ex fiscal general John Mitchell. Lo mejor que podemos decir es que Segretti es un bromista. Que espía a los demócratas y les envía a sus esposas fotos sucias que son formas inmaduras de un donadie. Y todo es imputable bajo las Olvide la trama de la historia, señor Kunkel. ¿Cuál es el tema? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa? Como Angie, como el señor Lano dijo, seguimos investigando las pistas. Toda la política sucia, el dinero sucio, la basura, significa que los vándalos se están dirigiendo al país. Procedan. Tal vez debas hablar con la Casa Blanca sobre la filtración. ¿Por qué? Porque cuando tengo la fortuna de que alguien de ahí hable conmigo, saben lo que voy a preguntar aún antes de que lo haga. Como si adivinaran lo que quiero saber. Señor Fell, tengo a la Casa Blanca en la línea, el señor John Dean. Pásamelo. Señor Dean. La Casa Blanca está preocupada por las filtraciones a la prensa. Por supuesto. Pensamos que la fuente es alguien que está dentro del FBI. Clasificado, Watergate. ¿Por qué del FBI? Porque la información es de ahí. Esas historias pudieron haber salido de alguien de la Casa Blanca. Queremos que haga algo al respecto, señor Felt. Muy bien. Ahora. Sí. Pero no logro entender. ¿Qué parte? La parte en que usted me llama. La Casa Blanca no tiene autoridad sobre el FBI. Podemos... No la tiene, señor Dean. Pero podemos sugerir... Que la Casa Blanca... No tiene nada que sugerirle al FBI. Gracias, señor Felt. Gracias a usted, señor Dean. Sujeto Richard Nixon. Quiero que hagas desaparecer la investigación de estos dos nombres. Quítalos de la lista de entrevistas. No entiendo, no son nadie. Solo hazlo. Y asegúrate de decir que lo hiciste en el informe de lunes para el director. Gracias. El informe diario sobre Watergate. Gracias, Charlie. ¿Puedo llamarte Charlie? ¿Cuánto de lo que tenemos sobre Watergate estoy viendo en verdad?
El señor Felt me da titulares. Yo los escribo, le doy el original al señor Felt y le traigo la copia. El señor Felt no quiere hacerle perder tiempo con detalles. De acuerdo. Bien, señor Gray. Señor Kronkel, el director Gray entiende que usted y sus muchachos hacen un buen trabajo. Dele las gracias y dígale que no se preocupe, ataremos los cabos sueltos. Sabe, el señor Gray también quiere que sepa que habrá un cambio en los procedimientos de flujo de información. En cómo y más precisamente a dónde fluye. No solo los titulares, sino la historia misma. Los detalles en sí. ¿Lo sabe el señor Felt? Claro. Angie Lano me llamó anoche. Me dijo que llamó a la Casa Blanca para organizar una serie de entrevistas. Media hora después, la Casa Blanca me llamó para decirme que no podemos hablar con dos de ellos porque quitaron sus nombres de la lista. Los dos nombres que me diste. ¿Cómo lo sabe la Casa Blanca? Alguien les avisó, supongo. Los únicos que lo sabíamos éramos tú y yo. ¿Y el señor Gray? ¿Y el señor Gray? Debemos averiguar qué tiene Gray y cómo lo consigue. ¿Hice algo malo? El señor Bates me dijo que le has dado todo lo que recolectamos sobre Watergate al señor Gray. Las entrevistas, nuestros archivos. ¿El señor Gray te dijo que me saltaras? Bueno, no dijo que fuera un secreto. Pero dijo que lo sabías. ¿Cada cuándo le diste tus archivos? Todos los días. ¿Por qué? Sabemos por qué. ¿Le diste algo de nuestra investigación al fiscal general? No hablo con el fiscal general. ¿Y usted, señor Bates? ¿Señor Miller? El fiscal general me llamó esta mañana para hablar de algo que solo pudo haberle dicho el FBI. Ahora pondrá límites a lo del Watergate. Y no podemos tocar nada antes del allanamiento. Debemos alejarnos de toda la corrupción de la Casa Blanca. En otras palabras, los crímenes que importan ya no importan. Por primera vez en su historia, el FBI está en cuarentena. No investigaremos crímenes que sabemos que ocurrirán. Señor Felt. Gracias, señor Kronkel. Entonces, con todo lo que tenemos hasta ahora, si conseguimos las investigaciones, ¿qué opinan? ¿A quién llegaríamos? ¿Qué tan arriba? Tal vez al fiscal general.
¿Qué hay del presidente? ¿Qué hay del presidente? Si el presidente está mintiendo... ¿El presidente miente? Todos están haciéndolo. Entonces sí. Tal vez el presidente. Conforme la investigación avanza, le pregunté a los encargados de ella en varias ocasiones si había razones para creer que algún miembro de mi administración estaba involucrado. Me aseguraron muchas veces que no era así. Descarté las historias de la prensa. ¿Quién cree que dio las órdenes de poner micrófonos en Watergate? Bueno, las personas que el gran jurado investigó en Washington DC la semana pasada dieron las órdenes de... ¿No cree que estaban siguiendo órdenes? No, no creo. ¿De nadie? ¿No hay nadie más arriba? No se ha presentado evidencia de que alguien haya hecho eso. Creo que la oposición se siente decepcionada de que después de una investigación tan exhaustiva, 7 personas fueron investigadas. El hecho de Watergate dio un giro dramático cuando uno de los acusados, el exconsultor de la Casa Blanca, Howard Hunter, cambió su declaración a culpable. Aceptó las condiciones de culpa de los 4 hombres de Miami con la condición de que respondan con la pregunta sobre quién más estuvo involucrado en Watergate. Con preguntas cruciales sobre quién está detrás de todo, sin ser respondidas. Recibí una llamada del otro lado del río. ¿Qué río es ese? El Potomac. La CIA. La CIA nos dijo que nos retiremos. ¿Que nos retiremos? Estás acercándote demasiado. ¿A qué cosa? No puedo decirte. ¿No puedes o no quieres? Es un asunto de seguridad nacional. Hacemos todo lo que podemos para investigar este incidente. Nadie del personal de la Casa Blanca, nadie de esta administración, estuvo involucrado en este extraño accidente. La CIA nos dijo que nos retiremos. Decepcionado. Nadie. Estás acercándote demasiado. Es un asunto de seguridad nacional. Esta mañana una bomba explotó en el Pentágono y los terroristas de izquierda se declararon responsables. 45 días antes de las elecciones. Sí, lo veo. ¿Qué hay de la Casa Blanca? Está en el primer lugar de su lista. Te lo dije hace 3 meses. ¿Pero pueden atacarla? Acaban de atacar el Pentágono. Quiero que abramos archivos sobre cada miembro de cada organización de contracultura en el país. Quiero cazarlos a todos. No quiero que se contengan. El presidente está peleando por la Casa Blanca. Ese no es mi trabajo. El presidente necesita orden. Le prometí al presidente que tendría orden. Lo cual me lleva al siguiente punto, Feld. Hablé con el fiscal general. Y va a anunciar oficialmente que no encontramos nada que conecte al presidente con Watergate. ¿Qué? Eso no es real. Lo sé. Y el presidente sabe que sigues investigándolo. Nunca vas a encontrar lo que buscas. Quiero que termine. Es hora de que termine. Acaba con eso. Supe que tu esposa y tú son demócratas registrados, Mark. No dejes que eso se interponga. Los de Weather Underground se están combinando. Se multiplican. Nunca conseguiremos órdenes, no ahora. ¿Órdenes? No estamos hablando de chicos que duermen en los parques. Hablamos de personas que quemarían vivos a tus hijos en sus camas. Si somos estrictos con la ley, morirán personas. Perderemos todo, incluida la ley. Hay que quitarnos los guantes. Entradas, grabaciones, nada en papel, nada de órdenes. El agente del señor Miller se reporta con el señor Miller y él conmigo. Como en los viejos y salvajes días. ¿Dónde está Bill Sullivan? Está en la Casa Blanca, protegiendo a la nación, espiando a los senadores y a sus amantes, mientras nosotros intentamos mantener este desastre bajo control. Oye, Mark. Sabes que estamos de tu lado. Solo digo que ya superamos eso. Hoover sabía que las cosas sucias se terminaron, por eso se fue Bill. Solo digo que todos nos vigilan. ¿Cuántos muchachos más tenemos que perder? ¿A cuántos dejaremos desaparecer en la eternidad?
Yo no soy Bill Sullivan. Y esto sigue siendo el maldito FBI. No quiero ser indiscreto. No lo seas. ¿Sabes algo de ella? Joan. ¿Crees que está involucrada en esto? ¿Con el underground? ¿Cómo podría? Ella es como yo, exactamente como yo. Ella te admira. Ella está bien. Puedo sentirlo, Mark. Todo lo que hacemos tiene un precio, señor Miller. Un precio que debemos pagar por lo que somos. Y todos lo pagamos, de una u otra manera. Watergate fue la investigación más intensiva, objetiva y exhaustiva en la historia de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos y el FBI. El Departamento de Justicia terminó su investigación criminal sin implicar a ningún oficial actual, ni de la Casa Blanca, ni del Comité de Reelecciones del presidente. ¿Terminó? ¿Qué demonios pasó? Comunícame con el señor Felt. Espera, dame un segundo. Entiendo que la investigación del FBI sobre Watergate está en estado de reposo y es poco probable que la abran de nuevo. ¿Alguien te avisó que se había acabado? Todo lo que ellos saben. ¡Comunícame con Felt o con Bates! Día de hoy y no parece haber. ¡Comunícame con Felt! No puede. ¿Por qué no? Porque él está ahí. Ahora volveremos a la conferencia. Tal vez ella murió. Tal vez se dio por vencida. No pensó que le importara a alguien. Tal vez está ahí afuera observándonos para ver qué hace un hombre como tú cuando su hija desaparece una noche sin razón alguna. John tenía razones para todo. Tú la odiabas. Las madres no odian a sus hijas. Pero no siempre es fácil ser madre. La vestiste como muñeca. Hasta que tuvo edad suficiente para vestirse como tú. Mark. Le decías que se fuera hasta que un día por fin te hizo caso. Escúchame. Yo no tuve madre. Pero ella sí. Sí. Ella sí. Mi padre se fue. Así que sí, ella me abandonó. En casas de acogida. Luego en un orfanato. Pero ya sabías todo eso, ¿no? Yo elegí mi propio camino. Hasta que te encontré. Mi príncipe azul. Nuestras casas fueron los únicos hogares que tuve. Y ustedes son el mío. ¿Cómo está todo en casa? ¿Por qué preguntas? Tienes una hija, ¿cierto? Jill.
Yo... Bueno, supe que... ella es fabulosa. La primera mujer en el país... con una beca Fulbright. Quiero que seas el primero en escuchar mi declaración para la prensa. Ni yo ni ninguno de mis agentes especiales hemos sido presionados en la investigación del FBI y es difícil, pensé adelantarme a lo que dirán. Es difícil creer que el presidente Nixon podría estafar así a todo el pueblo americano. ¿Qué te parece? Que está bien. Los demócratas liberaron una declaración esta mañana. La investigación del FBI sobre Watergate es un frente falso. Lo que se trata aquí no es solo la vida política de esta nación, sino la moralidad misma de nuestros líderes. En un momento en el que el país necesita desesperadamente revitalizar sus estándares. La investigación sobre Watergate del FBI es para encubrir. Eso es todo. Muy bien, caballeros. Esto es lo que sabemos. Sabemos que lo que nos ha dicho el Departamento de Justicia los últimos dos días son mentiras. Sabemos que los hombres que entraron a Watergate no son el final de la cadena, sino el comienzo. Sabemos que es el último eslabón en una cadena de operaciones de inteligencia ilegales encubiertas hechas por la campaña de reelección del presidente. Sabemos que enfrentamos obstrucción por múltiples frentes, como la Casa Blanca, como la CIA y el fiscal general de Estados Unidos, quien, por cierto, es nuestro jefe. Pero nuestro trabajo no es especular sobre la participación del presidente. Nuestro trabajo es seguir el rastro de migajas. Pero las migajas parecen llevarnos hacia el ala oeste de la Casa Blanca. Y con dirección a la oficina oval. También sabemos que nos han girado orden estricta de dejar de investigarlo todo a partir de hoy. Y sabemos que fuera de los 30 hombres en esta sala, nadie en todo el país sabe de esto. Y tal vez nadie lo sepa nunca. Nadie puede detener el impulso de una investigación del FBI. Ni siquiera el propio FBI. Te daré el nombre de un hombre al que le pidieron que trabajara para la administración de Nixon. De una manera inusual. ¿De qué estás hablando? Solo hay una manera de entender lo que Watergate significa, y es esta. El nombre... es Alex Shipley. Shipley. Vive en Nashville. Y el hombre que lo buscó
Es un abogado de Los Ángeles llamado Donald Segretti. Segretti. Shipley puede decirte todo lo que necesitas. ¿Shipley hablará? Supongo que tendrás que averiguarlo. Y una cosa más. Esto viene de los archivos confidenciales del FBI. El Departamento de Justicia lo tiene, la Casa Blanca lo tiene, y ahora tú lo tienes. Empecemos con las elecciones y acabemos con estas tonterías sobre una campaña de espionaje político contra los demócratas. Es una victoria aplastante. La victoria del presidente Nixon parece ser una de las más celebradas en la historia del país y en el Capitolio. Los senadores afirman que es lo mejor que pudo haberle pasado al país en estos difíciles tiempos en que nos encontramos. La mano dura para con los disidentes. En otras noticias del mundo del deporte, los Phillies de Filadelfia eligieron a Ozark como su nuevo gerente. El entrenador de Los Ángeles, Danny Ozark, fue una elección sorprendente para el puesto de gerente general. Para recuperar la fe en un sistema cada vez más difícil de sobrellevar. ...29 días antes de las elecciones. Señor Woodward, la historia no se mueve. Todo el mundo dejó de escucharlo. Las cosas no son como antes. Nos perdemos en los detalles. Ese es su plan. Quiere confundir a todo el mundo. La confusión es control. La verdad podría arruinar a la administración. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan alto llega? Aún no entiende lo que le estoy dando. Está jugando con cosas peligrosas. Sobre todo si se supiera antes del 7 de noviembre. Es el día de las elecciones. Si saca la historia correcta, el público gritará muy fuerte. Y el fiscal general tendrá que dejarme continuar. Mis editores saben que hablo con alguien, pero no con quién. No preguntan. Nadie entiende cómo una persona puede saber tanto. Nadie puede saber lo mucho que sé. Todo este misterio le ha ganado un apodo en el periódico. Garganta profunda. ¿Qué? No sabían cómo llamarlo. Eso es tan... No deberían tener que nombrarme. Ahora saque su libreta. No hay más. Los agentes del FBI han establecido que el incidente de espionaje de Watergate es una campaña inmensa de espionaje y sabotaje político. Hay información muy poderosa, dijo un oficial, en especial si se sabe... La Casa Blanca ha negado vigorosamente la historia publicada, acusando a la administración de participar en una guerra política secreta.
El secretario de prensa de la Casa Blanca llama a la historia única. Ataque de mentiras injuriosas e insinuaciones con base en fuentes cobardes dentro del Departamento de Justicia. The Washington Post. FBI descubre que asistentes de Nixon sabotearon a los demócratas. Aquí está Mark. Debe estar aquí. Debe haber un espía en el FBI. Los agentes del FBI establecieron. Un oficial federal dijo, según reportes del FBI, somos nosotros, maldita sea. Hay información aquí que el buró mismo recibió hace solo 72 horas. Es una maldita broma. Señor Felt, ¿hay algo que quiera decir? Los últimos días escuché a muchas personas acusar al señor Lano de hablar con la prensa. ¡Debe ser una broma! Y que lo han visto junto a ciertos reporteros de periódicos. Dan náuseas. Quería decirle, señor Lano, enfrente de todos los presentes, que sé que son mentiras sucias de agentes celosos. Está haciendo un gran trabajo y sin importar nada, el director y yo lo apoyaremos. Señor Gray. Puede que no lleve toda la vida en el FBI como muchos. Y claro que no soy Mark Felt. Desde que llegué aquí, he lidiado con la paranoia, la insubordinación y las dudas. Caballeros, es hora de confesar la verdad. Quien sea la fuente, quien sea el Judas entre ustedes, quien me traiciona, y a los demás buenos hombres aquí, a su familia, a Dios, sin mencionar al buró y el legado de J. Edgar Hoover, de un paso. Aquí y ahora. Una apuesta sobre quién es el informante. Aposté por ti. Todo es un gran juego, Charlie. Todos somos piezas de ajedrez, recuérdalo. ¿Cuántas víctimas? 8 hasta ahora. Tú, yo y algunos de mi equipo. ¿A dónde te enviarán? San Luis. Pero no sé cuánto más pueda soportar. ¿Y tú? Iré a San Francisco. Bueno, al menos es San Francisco. Sí. Grandioso. ¿Cuántos años llevas aquí, Charlie? 2 años. Mis hijos nacieron aquí. Día de las elecciones. Sin importar los problemas con la campaña antiguerra, parece que el pueblo estadounidense no comprende que el candidato Nixon ganó contundentemente estas elecciones. Nuestro departamento de corresponsales acaba de confirmar que estas han sido las elecciones con el margen más grande de votos por condado a favor para una elección. Aprecio que me dé algo de su tiempo, señor Felt. Siempre cuidando a mis hombres, señor Bates. De hecho, como siempre me decía mi padre, Mark, hagamos lo que hagamos, debemos hacer de nuestras vidas vectores. Líneas con fuerza y dirección. Debes destruir todo lo que no pueda repararse para rescatarlo de su agonía. Mark. Y la agonía que provoca a los demás, señor Bates.
Señor Fields. ¿Qué estás haciendo, Charlie? ¿Qué pasa, señor Bates? Por usted. Bravo. Devolver a remitente. Devolver a remitente. La Casa Blanca no soporta estas filtraciones. Creen saber de quién se trata. Mencionaron tu nombre. Tiene al menos una idea de lo que significaría. En primera, traición. Traición de todo lo que el FBI representa y de todo lo que tú mismo representas. Entonces, ¿por qué lo haría? No lo sé. No puedo imaginar qué están pensando. ¿Y por qué no me despiden? Porque sabes todo. Para ellos, lo único peor que conservarte es despedirte. Dean dijo algo muy extraño. Al parecer, saben todo lo que pasa en nuestras oficinas. Tienen una fuente. ¿Dentro del FBI? Dijo que escuchan todo. Todo, Mark. Acabamos de buscar micrófonos en su oficina. Vuelvan a hacerlo. Declararon la guerra. Es peor de lo que crees. Estoy a salvo. Nadie lo está. La Casa Blanca limpiará toda la ciudad. El director de inteligencia central desaparecerá en la mañana. ¿Por qué? Al parecer, no pudo hacerte salir lo suficientemente rápido. La fuente de todas las historias. ¿Cuál es la posición de la CIA? La CIA está levantando un muro. No nos meteremos en tu camino, pero si nos vemos obligados a protegernos, lo haremos. Con esto, el FBI nunca llegará a la CIA. ¿Y la Casa Blanca? Los presidentes van y vienen. Pero la CIA se queda. El FBI se queda. Somos las constantes. Casi lo olvido. La persona del año de la revista Time será Richard Nixon.
Pensé que querrías saberlo. Felices fiestas. Dos meses después de las elecciones. El presidente me dijo que ha pasado lo impensable. Que extraña a Hoover. Dijo que Hoover les hubiera quitado a los perros de encima. Hubiera asustado a todos demasiado. La Casa Blanca me convertirá en director permanentemente. Felicidades. Bill Sullivan será el segundo al mando. ¿Sabes lo que me dijo hoy el presidente? Dijo, los alemanes tuvieron una buena idea en la Segunda Guerra Mundial. Si entraban a un pueblo y un francotirador le disparaba a uno de sus soldados, formaban a todo el maldito pueblo y lo mataban. Dijo, es hora de limpiar al FBI. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Recuerda que te tienen miedo. Mark, si supieras algo, podrías decírmelo. Podríamos resolverlo juntos, hacer algo al respecto. No puedo seguir protegiéndote. Solo dales lo que quieren. La cabeza de un tirador en una bandeja. El presidente me preguntó qué debía hacer. Y le dije, deshazte de todos por el bien de la nación. Claro que no me refería a mí mismo. Ya no te quedan más amigos, ¿sabes? Muchos de tus amigos del FBI me dijeron que te castrara. Te dejarán conservar la placa. Tienes a muchos preocupados en Washington. Creen que vas a sacar todo a la luz. Todo lo de todos los años. Todo lo que nosotros, tú y yo, sabemos. ¿Eso es lo que quieres saber, Bill? ¿Es tu último trabajo? Al diablo la calma del presidente. Hay un dicho. Si arrancas las costras, hay muchas cosas debajo. Recuerda que a nadie le gustan los informantes. Solo te recuerdan como una rata. Aunque fuera su propia rata. Señor Felt, el señor Miller está en la línea. Quiere hablar con usted. Este es el agente especial. No quiero saber su nombre. Dile lo que nos dijiste a Bates y a mí. No creo que tenga nada de qué preocuparse, señor Felt. ¿No lo cree? Especifica.
La comuna donde el sujeto, John Felt... No digas su nombre. Donde el blanco se encuentra. Está llena de personas de interés. Tal vez del Weather Underground. ¿Y el blanco? Si me preguntan, es una chica buscando volver a casa. Nunca hablamos. Sin papeles, no sabes nada. ¿Sabes algo de física, Sandy? Pásame la cápsula. Claro. Si golpeas muchas veces la columna de un edificio y no dejas de hacerlo, creas un ritmo. Si lo haces suficiente tiempo y con fuerza constante, llega hasta el fondo. Las frecuencias se alinean, las moléculas se mezclan y absolutamente todo el edificio se derrumba desde dentro. Y colapsa sobre sí, y todos se derrumban con él. Las moléculas se están moviendo. El FBI se está derrumbando. ¿Sabes a dónde nos llevará eso? ¿Quieres un país así de grande, así de enojado y de confundido sin un departamento de policía? Saca tu libreta. Mayo de 1969, febrero de 1971. Mark. ¿Estás seguro? Entre esas fechas se grabaron conversaciones de empleados de la Casa Blanca. Muchos de ellos eran asistentes del secretario de Estado. Y 5 reporteros. Algunos de ellos eran del New York Times. ¿Es broma? Debe ser difícil para ti. ¿Qué cosa? Toda la verdad. La verdad. Te cuesta trabajo. El FBI grabó, fotografió y registró de manera totalmente ilegal, inconstitucional e inmoral todos y cada uno de los movimientos de esas personas. Ellos, sus esposas, sus amantes, mujeres y homosexuales. ¿Las llamadas de quién? Bill Sullivan. Se convirtió en una operación rebelde del FBI. Sullivan la dirigió, Sullivan y la Casa Blanca, ellos mismos. ¿Qué hay de ti? ¿Qué sabes? Sé todo lo demás. Sabía todos y cada uno de los detalles, pero no esto. Sabían que no podían decirme esto. Sin contar contigo. La Casa Blanca divide sus crímenes en diferentes compartimentos. Watergate, espionaje, lo feo, lo podrido. Todo va por separado para que nadie pueda unir las piezas, para que nadie vea cómo se conectan. Y a nadie le importe. Pero todo es parte de la misma cosa. Y Watergate solo es la entrada. ¿Podría sacar la historia antes de la audiencia de confirmación de Gray? Lo que estás haciendo hará caer toda la casa de naipes. Pero ya sabías eso. Gray ya está listo para caer. Mira lo que pasa. Tres meses después de las elecciones. ¿Algún consejo de último minuto? Ya lo revisamos todo. Serán amables. Eres uno de los hombres del presidente. Señor Gray, ¿qué hay de esto? No sé cuál debe ser mi posición.
pasó antes de ti. Di la verdad. Nadie puede discutir contra la verdad. Señor Gray, el artículo de la revista Times de Sanders Smith contiene información sobre presuntos micrófonos pedidos por la Casa Blanca e instalados por el FBI. ¿Cómo responde a esas acusaciones? Eso fue antes de mí, senador. ¿Qué hay de lo que dice el artículo sobre un asistente de la Casa Blanca que le dio a Donald Segretti, un blanco de la investigación del Buró sobre Watergate, copias de lo que el FBI tenía? No investigamos eso. ¿Por qué demonios no? Tendré que averiguarlo. ¿Sabía que la Casa Blanca tenía sus archivos confidenciales? Sí, sí, senador. Le diré cómo pudo haber pasado. El consejero de la Casa Blanca, John Dean, me dijo que la Casa Blanca quería todo lo que el FBI tenía sobre Watergate para ayudar con su propia investigación. El señor Dean se llevó todos esos archivos del FBI. ¿De cuántos reportes del FBI hablamos? ¿Cuántos reportes le dio al señor Dean? Creo que eran 82. Como director interno del FBI, ¿por qué haría algo así? Porque me lo ordenaron. ¿Quién? ¿Quién ordenaría algo así? El presidente. Una de las decisiones más difíciles de mi presidencia fue aceptar la renuncia de dos de mis más cercanos asociados en la Casa Blanca, Bob Haldeman y John Ehrlichman. El consejero del presidente, John Dean, también ha renunciado. Esta noche la nación se encuentra en medio de algo que podría ser la peor crisis constitucional en su historia. Como resultado de las acciones del presidente, el fiscal general ha renunciado. Patrick Gray, director del FBI por casi un año, nunca ocupará la silla que dejó Edgar Hoover. John Dean me dijo durante una conversación que la Casa Blanca planeó encubrir todo. Empezaron diciéndole al presidente que había un cáncer dentro de la presidencia y era importante que se deshicieran del cáncer de inmediato, porque se estaba volviendo más letal cada día. Encontré a John. Vamos por ella. Puede ser. Son mis padres. De niña tenía un sentimiento de que no podía mirarlo a los ojos. De que no me aceptaba. De que esperaba estándares imposibles de mí. Esa fui yo. Cuando de niña estabas enferma, tu padre era el que se metía a la cama contigo. Con zapatos. Con la pistolera en el traje.
Se sentaba contigo por horas y te abrazaba hasta que te volvías a dormir. Siempre fue el mejor de todos. Me alegro por ustedes. Gracias. Señor director, estamos listos. Señor Felt. Director, lo apreciamos. Gracias. Señor Felt. Gracias por 31 años de servicio al Buró Federal de Investigaciones. Gracias. Me gustó renunciar. Dejar mi oficina antes de terminar mi gestión es aberrante para todos los instintos de mi cuerpo. Pero como presidente, debo poner los intereses del país primero. Por lo tanto, mañana al mediodía deberé renunciar a la presidencia. El vicepresidente Ford será jurado como presidente a esa hora en esta oficina. 4 años después. Gran jurado investigando violaciones a derechos civiles por FBI de la era Hoover. El experto en contraespionaje, cazador de nazis. El señor Felt, el hombre del gobierno por excelencia. Un héroe y un patriota. Somos una nación agradecida. Damas y caballeros, las últimas semanas han oído en los testimonios el sonido de las bombas, de la Plow y del Weather Underground resonando en sus oídos. Hubo muertos. Fuimos una nación en guerra, en casa y en el extranjero. No discutimos con eso. Ahora les pedimos que escuchen el sonido de la Constitución. ¿Escuchan eso? No es lo mismo que una bomba, ¿o sí? Solo se siente ahí, en silencio, como nuestra conciencia, como lo ha hecho en los últimos 200 años. Señor Felt, el 8 de septiembre de 1972 le ordenó a 143 agentes del FBI de todo el país que irrumpieran en casas de parientes de presuntos miembros del Weather Underground para poner micrófonos en sus teléfonos y casas. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más qué? ¿Quién más participó al dar esas órdenes? ¿El director asistente Edward Miller? Yo di esa orden. ¿El director interno Patrick Gray III? Yo di esa orden. ¿Charles Bates? ¿En verdad se sentará ahí y hará esto? ¿De verdad va a cargar con la culpa en lugar de todos? Yo di la orden. Señor Felt dijo que a menudo
informaba a la Casa Blanca sobre el caso. Tal vez podría darnos una idea de cómo funcionaba todo. Estaba en contacto permanente con la Casa Blanca respecto a muchos temas. De hecho, estaba tanto tiempo en la oficina oval que las personas decían que debía ser garganta profunda. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que estaba con la Casa Blanca, Dean y los demás, tan seguido que pensaban que yo era la fuente del Washington Post sobre Watergate, al que llamaban garganta profunda. Antes de que el testigo se retire, ¿hay alguna pregunta del jurado? Bueno, ¿lo era? ¿Qué cosa? ¿Era usted garganta profunda? Mark Felt fue condenado por conspiración por ordenar allanamientos ilegales contra el grupo Weather Underground. El presidente electo Ronald Reagan le dio el perdón a Felt en marzo de 1981. En 1984, después de años en declive emocional y físico, Audrey Felt se quitó la vida. Los últimos años de Mark Felt pasaron al lado de su hija Joan y sus hijos. Murió entre sus brazos el 18 de diciembre de 2008. 3 años antes, en el 2005, después de mantener su identidad secreta por más de 30 años, Mark Felt reveló en la revista Vanity Fair que fue la fuente de información del Washington Post sobre Watergate, apodado Garganta Profunda. Su legado es incalculable como uno de los informantes más impactantes en la historia de Estados Unidos. El informante.